Y continuamos con nuestro recorrido previo a Navidad. Esta vez estamos en la cuadra 22 de la Avenida La Marina en San Miguel para traerles la historia de Don Claudio. Él tiene 98 años y vende sus dulces, como vemos aquí, a las personas que llegan a este centro comercial a comprarse sus productos. Pero él no lo hace por tanto porque lo necesite, sino lo hace para comprarse sus propias cositas. Y es que él nos comentaba que no le gusta quedarse en su casa. Él es una persona proveniente de Ayacucho y le gusta caminar, le gusta estar en la ciudad, no le gusta estar encerrado. Usted nos comentaba, señor, que esto lo hace para comprarse sus propias cositas, ¿no? No le gusta estar en su casa. Señorita, mi cuerpo no está acostumbrado a estar durmiendo. Como el Señor Jesucristo obliga al frente de sudor, comen, vesten, pero no tocan bienes ajenos. Cabalmente comprendo los mandamientos de Dios, no estoy en mi casa conforme, siempre estoy aburrido. Entonces yo me salí a la calle consiguiendo este artefacto, este golosinita, vender. Viendo paso la vida y alegre todavía regreso. Usted nos comentaba que vende desde temprano, ¿no? Más o menos está todos los días desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluso hoy día, previo a Nochebuena. Todos los, casi un mes ya, todos los días llego acá, a veces la 1, a veces las 10, a veces las 11, por la mañanita, decir, las 9 de la mañana salgo de mi casa, pero mis hijos no quieren que salgo. Pero mi cuerpo quiere salir en la calle vendiendo mi cosita con mi centavito, alegre todavía, agradeciendo a nuestro Creador, vuelvo a mi casa, alegre. Claro, y es que tiene una vitalidad y un esfuerzo, justamente, símbolo de esfuerzo del peruano de a pie, que no puede estar quieto, tiene que él hacer algo y él se gana su propio dinero justamente para que compre lo que él desea con esto. Y es por eso, fruto de este esfuerzo, es que le hacemos este presente de parte de Exitosa, una canastita de productos para usted previo a Navidad, para que usted lo goce. Ahí sí puede revisar qué es lo que le estamos trayendo desde Exitosa, justamente, estos productos para usted y para su familia, para que lo lleve. Vaya, muchísimas gracias, señorita, señor. Gracias dignamente, Creador, Señor. Padre Jehová nos mandará esa encomienda. Le agradezco bastante. ¿Algún mensaje previo a Navidad a la población del Perú, justamente de usted que ha vivido tanto y que conoce tanto, señor? Como tengo, sí, señorita. Como tengo 98 años, he nacido en el año 1925, hasta ahora cuando tengo. Pero mi cuerpo está alegre que un día, con mi canastita, estoy muy alegre para regresar. Deseo una feliz Navidad a todos, señor. Y mi saludo para todos mis hermanos de acá, a todos, señores, felicitando. En nombre del Señor Jesucristo, la feliz Navidad, hermanos y hermanas, a todos, como todos los que estamos acá. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Y con este señor vital, porque incluso me dijo que él se animaba a bailar, pero no lo voy a esforzar tanto. Él es un símbolo de vitalidad y con este roble hecho persona es que tenemos información justamente en vivo para Exitosa. 95.5.